muy delicados. Esto no podemos dejarlo pasar desapercibido. Yo lo interpreto como una amenaza de muerte. Yo lo interpreto como una intimidación muy, muy bélica. Y, pero también quiero decirles que estamos preocupados, pero no nos vamos a desviar, no nos vamos a bajar de esta gran propuesta, de este gran proyecto. Y donde tope, donde cueste, y lo que cueste, haremos este esfuerzo porque Guanajuato tenga la participación de la sociedad. Estamos muy preocupados, queremos decirle a los guanajuatenses que el juego político debe ser democrático y debe de ser en paz. No aceptamos nosotros violencia, no aceptamos intimidación, no aceptamos amenazas. Y desafortunadamente hay partidos como Morena, ¿por qué no decirlo? Sí, porque la corona de muerto trae hasta mi nombre, como ustedes lo pueden observar ahí. Y yo hago responsables, sobre todo a Morena, de lo que pudiera pasar. Porque esto es una escalada que ya viene. Tuve la oportunidad de presentarles a ustedes, inclusive, pues, las evidencias, ¿no?, de los WhatsApp, de las amenazas. Pues esto ya rayó en otra situación mucho, muy delicada. Entonces voy a pedirle al Secretario de Seguridad Pública del municipio que nos apoye con cierto resguardo a discreción, porque tampoco pues, nos gusta andar resguardados así, de una manera muy evidente, ¿no?